Bienvenido un día más al canal. Bueno, chicos, chicas, hoy os traigo una reseña y esta va a ser de una reseña que todavía actualmente no ha llegado a España, pero que muy muy pronto llegará a España. Si cuando suba este vídeo ya está en España, os voy a dejar linkeado la paleta aquí abajito, ¿vale? En la cajita de información. Y aunque no haya llegado a España, también os voy a linkear la paletita en su web oficial, ¿vale? Y bueno, de una de las paletitas de estas de Make a Revolution es la que vamos a hablar hoy, como ya habéis podido ver en el título. Pero antes me voy a presentar para todas las personitas que me estáis siguiendo por primera vez y la que no me estáis siguiendo por primera vez también. Hola, yo me llamo Cal y este es vuestro canal y os podéis suscribir por el botoncillo este bonito y tan preciso de aquí abajito, porque totalmente gratuito. Y bueno, si queréis ver esta reseña completa, tanto swatches, look, reseña, lo que opino, que si me gusta, si no y mucho más, esperaros porque comenzamos. ¡Wow! Bueno, como ya os he dicho en la introducción, hoy vamos a hablar de una paleta nueva de Make a Revolution que prontito va a estar en España, o si ya hoy día está en España. Ya como os he dicho, os voy a linkear todo en la cajita de información, que si tenéis alguna duda o lo que sea, vais y si está, le pincháis y la compráis. O no la compráis o lo que sea. Y bueno, de hoy os voy a hablar una de las de Reloaded, ¿vale? Esta en concreto es la Provocative. Y bueno, tiene unos colores. Madre mía, qué colores tiene. Así, esta paleta contiene 15 sombras, ¿vale? Y de las cuales, como podéis ver, hay algunas satinadas, otras con shimmer y otras como más bien como pigmento prensado, muy muy prensado. Deciros que todas las sombras tiene un combo de color así como rosáceo, amarronado, como con un subtono un poquito rojito, ¿vale? Y me gusta un montón porque también trae una para sellar todo el párpado móvil y muchísimas para transición. Pero bueno, antes de hablar de esta paleta, lo que cuesta, que si me ha gustado y mucho más, esperaros porque primero vamos a ir con los swatches y el look. Bueno, primero el look y luego los swatches y ahora enseguida volvemos. Thank you.
chicos, chicas, como ya habéis podido apreciar, un look es espectacular. A mí me ha gustado un montón cómo ha quedado el look. Hoy no me he hecho eyeliner porque no me apetecía y para que vierais mucho mejor el look. Y lo podéis recrear con productos que tengáis en casa, que tengáis tonalidades en casa y eso, pero bueno. Y ahora os voy a contar un poquito más de la paleta. Esta paleta consta de 15 sombras, como ya os he dicho, y su precio es de 4,99. Tiene un precio muy asequible, que la verdad que a mí me gusta un montón. La paleta consta de sombras totalmente mates, como esta, esta y esta, ¿vale? Y luego sombras con shimmer o más bien pigmentos prensados, que serían esta, 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 esta y esta de aquí. La verdad que la calidad la tiene muy buena, ¿vale? Son todas, todas, tanto las mate como las con shimmer muy, muy cremositas. Es verdad que, por ejemplo, esta que yo me he puesto en el párpado móvil, ¿vale? En un trozo del párpado móvil, se está haciendo como una especie de costra. Y eso es lo que no me ha gustado mucho de la paleta, ¿vale? Porque se hacen como una especie de costra y no permite que cojas bien el pigmento, ¿vale? La sombra, pero aún así tiene unas sombras muy, muy, muy bonitas. Y la verdad es que yo, de estas paletas, como ya siempre os digo, no tengo quejas de ellas. Es verdad que hay sombras pues que son más pigmentadas que otras. En este caso tiene una pigmentación todas muy, muy buena. Es verdad que la formulación, al ser tan cremosa, también son muy polvorientas a la hora de coger. Depende que, con qué pincel coge, tiene más polvos que otro, ¿vale? Por ejemplo, yo he cogido hoy para ir difuminando las sombras y eso, esta de Primark, que es la 220. A mí para nada me pincha y eso, es verdad que los pelitos son un poquito más largos, ¿vale? Y coge producto y lo que hace es lo siguiente, a ver si lo podéis apreciar. ¿Vale? Y mirad. ¿Vale? Suelta mucho polvo, ¿vale? Entonces, bueno, a mí eso me da igual porque ya es como yo digo siempre, yo tengo paletas también de alta gama que tiene, que a la hora de coger también se cae mucho, ¿vale? Mucho producto y a la hora de quitar exceso también. Entonces, bueno, por eso no me da igual. A quien os duela mucho ese aspecto de la paleta, pues ya sabéis que es polvorienta, ¿vale? Sus paletas sí que suelen ser polvorientas, no muy muy polvorienta, pero sí que un poquito polvorienta. Y de verdad, esa paleta me ha gustado un montón, el look también me ha gustado un montón como me lo he realizado y he intentado coger todas las sombras posibles. Es verdad que esta que he cogido de aquí, ¿vale? Que es un marroncito muy, muy clarito, no se ha apreciado para nada en mi párpado, ¿vale? Entonces, bueno, esa es como... yo pienso que esa sombra es como un poquito para limpiar la zona si os habéis salido un poquito, es decir, para difuminar y que quede todo acorde. Esa iría muy bien, pero por lo demás está genial. Como ya os he dicho, es la Provocative. Y me ha gustado un montón, con que ya sabéis que si pronto llega a España y os gustan todos los colores y eso, ponedla en vuestra wishlist. Y nada, y espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo este video, que si es así, dale deditos para arriba. Y si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir por el botoncillo, es tan bonito y tan gracioso de aquí abajito, porque es totalmente gratuito. Y bueno, y que aquí un montón. Huesazo, bien, 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 enorme, y que nos vemos en el siguiente video. Hasta otro video. Adiós.